Estamos en la ciudad de Oaxaca, en una toma que está realizando en estos momentos la sección 22. Queremos decirle al pueblo de México que esta es la manera de cómo el movimiento se sostiene con sus propios recursos, se sostiene con la voluntad de este magisterio que no tiene límites. Aquí estamos viendo que hay una cola para recibir los alimentos. Y es de esta manera de cómo el movimiento se sostiene con la voluntad del pueblo, con la voluntad del magisterio. Y queremos enviarle un saludo a todo el movimiento magisterial, a todas aquellas personas que están luchando por la caída de esta reforma. Queremos decirles que esta manera del tequio que rescatamos nosotros de la voluntad de la Guelaguetza es la manera de cómo el movimiento sigue permaneciendo vigente a más de 35 años de lucha, y es de esta manera como nosotros, la sección 22, estamos resistiendo. Es mentira que alguien nos está financiando, así que es para que lo vean, para que se sepa a nivel nacional cómo se mantiene este magisterio en lucha en más de 35 años que estamos luchando por una mejor calidad de la educación. Pedimos a todos los sectores que nos alcanzan a escuchar, a todos los estados, luchar de manera conjunta por la caída de esta falsa reforma educativa. No dejaremos de luchar hasta que esta reforma caiga, hasta que nuestros presos políticos estén libres y hasta que este gobierno tenga mejores condiciones de trabajo, de vida y de salud para todos los mexicanos. ¡Viva Oaxaca y viva la sección 22!